watch yourself. Known to get the color red, the blues. Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second best for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic. Buenos días, partimos una nueva semana, bueno, ya con de horario, ya bueno, un poquito más de sol, vamos a ver si ya el frío se termina de ir. Bueno, hoy tenemos dos invitados, ellos nos vienen a hablar un poco, recuerden que se acercan las fiestas patrias, los asaditos, las parrillas, bueno, ellos tienen, aparte de un canal de YouTube, un programa que prepararon excelente de parrilleros, pero queremos que nos cuenten esta historia trasfondo. Vienen directamente desde los Andes. Ellos son Eduardo García y José Luis Silva. Bienvenidos. Muchas gracias. Oigan, queremos que nos cuenten un poco de este proyecto. Ya estuvimos conversando, pero queremos que lo hagamos aquí en vivo. Cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, esto nace básicamente hace como un par de meses atrás, tres meses atrás, el desafío de que mi hijo me dejara transmitir a través de las cámaras, ¿cierto? Todo lo que sé hacer en la parrilla. Y además de eso, de poder auspiciar nuestra microempresa. No sé, yo te contaba que nosotros tenemos una microempresa que elabora té, que es Amor Norte y Sur, ¿cierto? Que tenemos nuestro té orgánico. Y tenemos ventas de... Ah, sí, esta de nuestros accesorios para el parrillero. Pero... aparte de los té, también es accesorios para la parrilla. Sí, cuchillos, delantales, tablas y todo eso. Entonces, básicamente, cuando empezamos a hacer estos videos, era para mostrar eso. Pero también animarse a cocinar. Entonces, pero fue a través de un celular. Es ahí donde aparece mi amigo... Eso te iba a decir, exacto. ¿En qué momento aparece allí José Luis? Me imagino para toda la producción de estos videos, ¿no? Sí, claro. Mira, saludamos a toda la gente que está a través de la pantalla viendo el programa. En un pasillo de un supermercado, que no vamos a dar el nombre porque no es auspiciador del programa. Y él me llama, dos perfectos desconocidos, me dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, él me dijo, te he estado viendo algunos videos porque yo también tengo un programita por allá en Los Andes. Hago televisión local. Y yo le digo, oye, sí, es posible, juntémonos, te voy a llamar. Y efectivamente él había intentado por ahí, por muchos contactos, tratar de que alguien le grabara profesionalmente un video y todo, y no recibió ese rebote. Entonces una vez yo le llamo y le digo, oye, te estoy llamando porque siento que esto hay que hacerlo, vi tu primer video y hay que darle, veo que tienes talento. O sea, Eduardo, tú partiste haciendo los videos con tu hijo, ¿verdad? Mi hijo fue el que me animó. Exacto, y ya ahí José Luis vio ese primer video y ahí dijiste, vamos a darle a esa producción. Este tipo es carismático, este tipo tiene cuento, disfruta. Le diste esa potencia, hay que potenciarlo. Sí, sí. Además que yo me considero un loco, un soñador. Y además de ser loco y soñador, siempre voy concretando. Okay. Entonces, para mí nada es imposible. Y al Eduardo le transmití lo mismo. Y él es un loco que estaba como aletargado. Entonces, juntos nos potenciamos. Y ahí partimos con nuestro primer capítulo, grabando. De este proyecto que se llama Manos a la Parrilla, sí, el cual estamos viendo allí ya. Ahí tenemos imágenes. Imágenes. Sí.
Sí, de capítulos que hemos grabado, ahí, bueno, tratamos de darle un toque siempre, no partir siempre de la misma forma. Ahí okay. Eduardo está cortando unos troncos, habla un poquito de... Leño. Bueno, ahí justamente es una receta que se llama salmón en el fiernillo. Es una receta que se hace un salmón, ¿cierto?, cubierto completamente de sal. Y la gente dice, oye, wow, ¿cómo ocupas 4 kilos de sal para hacer un salmón? Va a quedar salado. Pero se hace con una técnica que se llama infiernillo y ahí se enseña paso a paso. La idea es que básicamente... Oye, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente para estos videos? ¿Esperan ya el momento de que salga el próximo video? Mira, por eso que estamos acá. Por eso que estamos acá, por un tema de responsabilidad. La responsabilidad con todo el público que los animó a seguir. O sea, el tercer video, más de 7.000 visitas. Sí, claro, eso nos tiene muy contentos. Y lo otro, que la gente piensa que es un restaurante, ajá, piensa que estamos así como, como que somos un mega evento, como que trabajamos 10 personas detrás de este proyecto. Y de verdad que somos mi amigo Eduardo, que está delante de cámara, y quien te habla, que está detrás de cámara. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y esto se proyecta a través de la cámara. Entonces hemos tenido un rebote pero muy potente de la gente, muchas vibras positivas, y en base a eso el compromiso de seguir. Qué bueno, pero cuando el trabajo se hace con dedicación, sí, siempre tiene buena receptividad, uh-huh, hacia la gente. Oye, cuéntenos un poquito de los tips que de pronto nos pudieran dar a nosotras las mujeres, porque de parrilla yo al menos no sé nada realmente, ni siquiera sé prender el carbón. Yo. Ahora se viene el 18. Sí. Imagínate la preocupación de uno. Siempre hay que llamar a un hombre. ¿Por qué? No, pero es que ahora no ya debería no ser así. Es distinto. Ahora ya no. Ponte tú. Justamente estos videos nacen también con la idea de compartir todos esos pequeños tips. Ponte tú, en el primer video mostramos cómo prender el carbón. Okay. En donde no necesitamos ningún artefacto, no necesitamos nada de otro mundo más que carbón, ¿cierto? Una servilleta. Voy a dar tips. Lo ponemos en el medio, una gotita de aceite, un fósforo y se terminó. Ya no necesita un hombre para prender carbón, ni andar soplando, ni artefacto, ni nada. El secador de pelo, no, y tanta cosa. No, ni mucho menos. Entonces, es así. Ah, pero se saben los trucos allí. Sí, también. Sí. Oye, lo que queremos también es focalizarnos, porque normalmente la parrilla se asocia con los hombres. Sí. Ah, ellos son los que preparan el asado, los hombres rudos, como mi amigo. ¿Ya? De un prototipo de hombre rudo, pero también las mujeres sentimos que hoy en día, con esta liberación y este que quieren como apropiarse de lugares en la sociedad, sentimos que es importante que la mujer también se acerque a la parrilla y que junto a sus amigas vivan la experiencia, no tan solo de cocinar carne, sino también algunos postres adicionales que se pueden hacer a la parrilla. Claro, por ahora, supuesto, por ejemplo, muchas otras cosas que se pudieran hacer, sí, también. Bueno, yo invito a todos los que nos están viendo, por supuesto, que comenten ahí entonces algún tip que quisieran saber, algún comentario. No solo las mujeres que no sabemos encender al menos la parrilla, los hombres también, cualquier duda que tengan. Y bueno, sí, cabe destacar también que no es solamente parrilla, no solamente la carne, también hacen otro tipo de comida. Me estabas comentando como de un pan amasado, pero también a la parrilla. Sí, bueno, la idea es la gracia de este programa, por eso se llama Manos a la Parrilla, es aprovechar el carbón, aprovechar el fuego que están ahí, el espacio que te da la parrilla. Ahora, como recién tú lo mencionaste, el tema de la mujer. Todo parte cuando vamos incluso viendo qué tipo de carne vamos a elegir. O sea, cuando vamos al supermercado, siempre la gente se queda con cortes tradicionales como el lomo vetado o el lomo liso, que son cortes que la gente dice, oye, vamos a la segura. Exacto. Pero no quiere decir que son más ricos o más sabrosos que el resto. Tenemos hoy día, la gente se está atreviendo, como por ejemplo una punta de ganso, que generalmente la gente la asocia con una olla. No, hay que saber bien que la punta de ganso, si se corta bien, si se sala bien y se hace a la temperatura ideal, va a quedar tan rica o mejor. Por ejemplo, en el último capítulo que tuvimos ahora, que es la punta paleta, que la transformamos en flat iron. Okay. Flat iron es un corte que se llama de su origen de Estados Unidos. El año 2002 nació con ese nombre, de flat iron. Y aquí es conocido como el filete del pobre, que es una carne muy blandita. Pero te cobran hasta 3.000, 4.000 pesos más en la carnicería por venderte ese trozo así. Pero es simplemente la punta de paleta, la limpias, le sacas las dos membranas y la grasa que está por ambos lados, después sacas un nervio que está en el medio y tienes listo tu filete. Y eso lo indicamos en el último programa, lo hicimos. Y mira, una buena técnica para economizar. Exactamente. También. Exactamente. Oye, Eduardo, ¿de dónde salió este gusto por la comida? ¿Estudiaste cocina? Porque mira, eres un experto aquí, ya sabes hasta cómo sacarla. El mejor trozo. Mira, yo le he dicho a Eduardo, y aquí quiero detenerme un cachito, muchas veces la gente piensa que los que están en, no sé, en determinados lugares son gente muy profesional, y obviamente que lo son. Pero Eduardo es un profesional de la parrilla, pero es autodidacta. Y hay mucha gente autodidacta, no tan solo en la parrilla, en las comunicaciones. Hay gente que nunca ha tenido la posibilidad de estudiar
no sé, es cine y es, no sé, claro, es actor o actriz. Entonces, pasa lo mismo en la parrilla. Él tiene tremendo talento y yo creo es que es un don, entonces, sí. Mira, decir así. Bueno, y también no puedo dejar y restar, por supuesto, el valor que es la entrega de la familia. Mi abuelo está presente en cada receta mía, mis padres están presentes en cada receta, ¿cierto? Pero hay un concepto súper especial para nosotros, que es amor, pasión, sí, ¿cierto? Amor, pasión, sentido de pertenencia. Esto que estoy haciendo lo hago con amor, con cariño, ¿cierto? Y hacer que las cosas sucedan. Son cuatro frasecitas que a lo mejor suenan cliché, pero es nada más que... ¿Sabes que si se juntan todas, se produce la magia. Eso. Exacto, el mejor trabajo. Oye, yo me imagino también que después de cada video ustedes se darán un banquete allí con todo lo que preparan. Bueno, tenemos muchas imágenes de lo que es el tras cámaras, pero por temas de tiempo y todo, trajimos solamente un compacto de un minuto, pero sí, disfrutamos junto a la familia, junto a los hijos, y de verdad que son experiencias maravillosas que queremos invitar ahora que se viene el 18, que se vienen estas fiestas patrias, de hacer vecindad, de hacer amistad, porque yo creo que la parrilla reúne ciertos requisitos en donde las familias se pueden reencontrar, los amigos. Claro, claro. Y qué mejor. Unión. La Oye, parrilla, igual eso. Unión, pudiera ser algo así. Yo los quiero invitar a que este 18 se atrevan a buscar cortes nuevos, como por ejemplo. Eso te quería preguntar, sí. ¿Qué tipo de cortes más o menos pudiéramos buscar para estas ocasiones? Hay cortes que, por ejemplo, la punta de ganso, uh-huh, es un corte muy rico, muy sabroso. Este próximo capítulo viene esa receta, así que lo van a poder ver cómo se corta, cómo se sala para que quede perfecto. Como recién te nombré, la punta bleta se transforma, se limpia, flat iron, un corte muy rico. El tapa barriga también es un corte que se hace a la parrilla o al palo. Pero aquí yo quiero dejar plasmado e invitar a todas las chicas que están viendo el programa, que son muchas, sí. Saludos para todas. Es el que, primer tip, hay que sellar bien la carne. Sellar bien la carne. ¿Cómo es sellar? Ah, importante. Yo ni siquiera sé qué es sellar la carne. Nosotros prendemos nuestro fuego y nosotros ponemos las manos sobre la parrilla. Ok. Si está a 4 segundos y ya te quemas, está muy fuerte el fuego. Ahí está el fuego preciso, ¿cierto? Pero no tiene que estar la brasa. Está el fuego preciso para poder sellar nuestra carne. ¿Qué quiere decir sellar? Nosotros vamos a aplicar la sal sobre nuestra carne, la vamos a poner sobre la parrilla y vamos a formar una costra. Mira. Y eso, esa costra que se está dorando la carne, va a provocar un sello en donde después nosotros vamos a tener una carne jugosa. Una vez que la carne ya está sellada, a lo menos 3 minutos por lado, de un fuego alto, nosotros levantamos nuestra parrilla, abrimos un poquito el carbón y a un fuego indirecto preparamos nuestras carnes, tenemos un poquito de paciencia, depende del corte. Hay cortes que son muy rápidos, por ejemplo el flat iron, muy rápido, 2 vueltas y está listo. Y listo. Pero por ejemplo hay un corte que, no sé, tomahawk. El tomahawk es un corte que por lo menos son 2 pulgadas de grosor, que es un medallón de lomo. 2 a 3 dedos de altura. Sí. Entonces alguien puede decir, oye, tremendo trozo de lomo, ¿cómo va a cocerse eso? Un buen sellado, como les decía, fuego alto, y después levantamos nuestra parrilla, abrimos nuestro carbón, dejamos la brasita arriba, que aguante la mano 10 segundos, 10 minutos por lado, y tienes un corte espectacular, bien cocido, jugoso. Mira, así que todas las chicas con estos tips pueden hacer perfectamente. Ese tips me encantó, porque uno cree que, bueno, es una carne así de gruesa, no se va a cocinar. Yo la dejo ahí media hora y eso al final queda todo chancletudo, le decimos. Lo que pasa es que muchas veces... Algo duro que no puede ni comerse, entonces es totalmente incómodo una carne así. Es importante sellar, como dice Eduardo, el corte. Y mucha gente que lo que hace, le aplica mucho fuego, mucha temperatura, y lo deja ahí, no sé, 20 minutos, media hora. Y claro, después la carne queda cocida, pero queda seca, no queda jugosa, no queda sabrosa. Ahora, no todo es carne. Eso te iba a decir, Eduardo. No todo es carne. Estamos, mira, ya lo que yo te voy a preguntar, tú lo vas a responder antes de que yo te... Eso te quería preguntar, los que no comen carne, la gente vegetariana de pronto, ¿qué tipo de vegetales podemos preparar todo también a la parrilla? Todo lo que se te ocurra se puede hacer en la parrilla. Por ejemplo, hay una receta maravillosa que me prepara mi señora, que son los champiñones rellenos. Champiñón, tú sacas el tallito, ¿cierto?, del medio, le echas queso crema, le echas un poquito de, no sé, sésamo. Lo pones sobre la parrilla. Ah, mira, pero ya José Luis ya está haciendo cocinero. Ya se sabe los capítulos también. Lo que pasa es que él termina de grabar la hora que grabamos, pero después yo me voy a mi casa y en mi isla de televisión lo veo una, otra y otra claro, vez. Y tengo que prepararlo, editarlo. Entonces me estoy empapando también de sus conocimientos. Claro. No, ya estoy experto aquí. Sí, sí. El otro vegetal que queda muy bien, acompaña muy bien a las carnes, es el tomate.
Ni siquiera, imagínate, si es tan sencillo como lavar tu tomate, partirlo a la mitad, abrirlo, salarlo, echar orégano y un trocito de queso de cabra, queso amarillo, lo que tú quieras, y ya tienes un vegetal de acompañamiento con tus carnes. Ojo que para mantener la silueta para después de septiembre, ¿cierto? No estar arrepentido con los kilitos que se ganaron. Claro, aparte no es solo carne, sí. Los traguitos, los terremotos, sí. La cuestión yo es les recomiendo a las chicas, especialmente a las mujeres, que se no mezclen los carbohidratos. Traten de no mezclar los carbohidratos con las proteínas. Para eso hay vegetales como el tomate, ¿cierto? Que puede acompañar perfectamente a la carne y no hacer que después lo estemos arrepintiendo con tanto... Claro, que no sea una carne con papa, por ejemplo. Eso, o con arroz. No, es un poco pesado. Ahora, exacto, bastante pesado. Esta, incluso podemos hacer el postre. Súper fácil. Pescamos una piña, tomamos una piña, ¿cierto? La trozamos, la pelamos, la ponemos sobre nuestra parrilla, le echamos solamente canela en polvo y ya esperamos que se dore y tenemos un postre. Piña en la parrilla, eso es muy bueno, a mí me encanta. Aparte que es muy, es como un digestivo, sí. Es un bajativo también, sí. La piña a la parrilla. Se nos viene septiembre, entonces puede ser piña a la carreta, porque en rodela hace el efecto como de una rueda de una carreta. ¿Eh? Antiguamente, ajá, acá en Chile estaban los carros tirados por caballo. Entonces... Ah, mira, está bueno el nombre, sí, de ese plato. Uy, sí. Tanto hablar de comida, a mí me dio hambre aquí, pero a veces... Después de uno quedar ya tan full de comida, le provoca como un tecito. Sí, por supuesto. Quiero que nos hables también del otro emprendimiento que tienes, sí. Eduardo. Coméntanos, mira, de esos tés, ¿son artesanales? Mira, estos tés los fabricamos en forma artesanal. Ok. Es la gracia de estos tés que nosotros importamos la base, ¿cierto? Té verde, té azul, té blanco, té negro, té rojo. Pero nosotros los aromatizamos y los saborizamos en forma natural. Dicho sea de paso, tenemos por ejemplo este que es frutilla cedrón. ¡Qué rico! Sí. Trajimos de regalo. Mira, a mí que me encanta, sí, el té. ¡Ay, qué bueno! Te va a llegar uno a regalo. Así es que nosotros los demoramos. Esto es como preparar el vino. Ok. Por decirlo así. Una vez que están mezclados nuestros ciertos componentes aquí adentro, nosotros esperamos a una temperatura ideal que la guardamos. Tiene que estar guardadito sin luz para que se aromatice en forma natural. Porque hoy día, si estamos cuidando nuestra salud, tenemos que dejar de lado los químicos. Claro. Entonces, por eso que es tan importante... Eduardo, hay un punto súper importante y aquí quiero aprovechar la instancia, porque estos son té sin teína, para quienes no pueden tomar té. Ah, mira, bueno, es que tenemos un té de zanahoria que, claro, no tiene teína. Hay, claro, hay algunos té que se hacen que no tienen, sí, teína. Lo que pasa es que fabricamos un té que es un té de zanahoria que no tiene teína. Que muy bueno. Y tiene la misma textura, tiene el mismo color del té y de verdad que queda muy bueno y no tiene teína. Oye, ¿cuántos sabores tienen? Cuéntanos un poco. Mira, de los sabores. Hoy día tenemos 15 sabores propios, ¿cierto? De nuestro emprendimiento. Lo puedes encontrar a través de Facebook, no sé si se puede... Por supuesto, ¿cierto? Facebook, Instagram, WhatsApp, sí, todo ya. Tipo lo de contacto. Lo puedes encontrar, sí, por Amor Norte y Sur, ¿cierto? Que es nuestra... Ahora, ¿por qué Amor Norte y Sur? Porque nosotros somos enamorados junto a mi amada mujer de nuestro Chile y recorriendo nuestro Chile, un día dijimos, oye, ¿por qué no fabricamos algo nosotros? Empezamos con tanto que le gusta el tecito y de ahí nació Amor Norte y Sur. Mira, qué bonito nombre. Lindo. Cuéntanos, sí, las redes sociales. Ya, las redes sociales. Estamos presentes en Facebook como Amor Norte y Sur, ¿cierto? Artesanías. Estamos presentes con el mismo nombre en Instagram y en YouTube como Manos a la Parrilla. Mira, fabuloso, cuántos emprendimientos aquí. Oye, José Luis, ¿cómo te has sentido tú? ¿Ya habías hecho este tipo de videos, de comida? Sí. Cuéntanos un poco de esta experiencia. Bueno, en la parte gastronómica yo creo que no tanto, pero... Te habíamos visto por Viña allí, trabajando bastante también. Sí, bueno, en Viña voy a cubrir un poco lo que es, me gusta mucho la televisión. De hecho, tengo en Los Andes, voy a aprovechar de pasar el dato, tengo un ley que va los días miércoles por la noche, que no es competencia tuya. Ok. ¿Ya? Y, no. Y lo hacemos con mucho cariño. Pero si de la cuarta poder, aquí hay un ley que lo hace Vasco Mulián. Sí, sí. Seis, sí, ahora igual yo me puedo venir para acá, lo podemos hacer juntos. Ah, o mira, aquí un ofrecimiento. Sí. Oye, no, pero la verdad las cosas es que este ley está, ya llevamos 2 años con este proyecto, bajo el alero de Omega Medios. Lo que pasa es que yo antes tenía así, no sé si tú conociste la cadena de los Blockbusters, los videoclubs, donde se rodaban películas. Sí. Ya, yo tenía una tienda que se llamaba Omega, ¿ya? Y de ahí la cerré después de 18 años y puse el Omega Video, lo puse a Omega Medios. Y me dediqué más a la televisión y obviamente, claro, cubrimos los Copigos de Oro los días 25 de noviembre, siempre por ahí están. Después 1 y 2 de diciembre estamos con Teletón, no duermo, okay, toda la noche junto a mi hijo. No me imagino. Y después nos vamos a Viña, ahí estamos unos 10 días también compartiendo y llevando todas
los entretelones hacia el Valle de la Aconcagua a través de mi cámara. Pero cuando conozco a Eduardo, wow, yo dije, me encanta la, es un área que no domino, entonces yo siempre ando así como absorbiendo. Porque mientras uno más absorbe de otras personas, más aprende. Claro, por supuesto, lo bueno, los conocimientos. Sí. Y bueno, Eduardo es un loco, un soñador como yo, y bueno, ese día andaba con mi esposa, y al final ella quedó por ahí, nos pusimos a conversar como media hora, 40 minutos, fui por pan y como a la hora nos despedimos, y de ahí nace esta amistad que está dando unos frutos interesantes, que ahora los podemos compartir acá junto con ustedes. Oye, ¿cada cuánto podemos ver un video nuevo? Cuéntenos un poco lo que están preparando ahora para Manos a la Parrilla. Una vez por semana, estamos todos los días sábado, en el caso de él, estamos a las 10 de la mañana, ya pueden ver nuestros seguidores un nuevo compacto, una nueva receta y siempre ligada a la parrilla. Ahora el desafío que tenemos es arrancar mostrando nuestro Valle de Aconcagua. Entonces, okay. Específicamente somos yo vivo en San Esteban, estoy radicado hace 18 años en la ciudad de Los Andes, que a 5 minutos del pueblito de San Esteban. Le aprovecho de mandar un saludo precioso a la gente, muy cariñosa, muy bonita en San Esteban. Y queremos empezar a mostrar lugares típicos y salir con nuestra parrilla móvil. Sí. Ya tenemos nuestra parrilla. Eso te iba a decir, sí, que hay por allá en San Esteban, cuando uno va de pronto a visitar de turista, uno puede llegar y mira que Eduardo los recibe allí con una parrilla. Por ejemplo, mira, hay lugares preciosos, históricos, que está Jahuel, la altura de Jahuel, incluso hay unas piedras que están de los indígenas, que están talladas, y además las famosas piedras que tienen sonido. También. Sí. Bueno, hay viñedos. Hay dos termas. Está la terma de Jahuel, la terma del Corazón. Hay como 7 viñedos. Interesante. Entonces, un día tú nos avisas y te hacemos el recorrido del vino. Tenemos alrededor de 7 viñas para ir a degustar los sabrosos vinos del Valle de la Aconcagua. Ah, mira, vino, comida, ya tenemos todo. Y está lleno de historia. Los Andes es un pueblo lleno de historia. San Esteban es un lugar lleno. La Aconcagua está lleno de historia. De hecho, Putaendo, el Paso de los Patos, tronó la primera metralla libertadora del ejército Bernardo O'Higgins. Entonces, está lleno de historia, muy bonitos los paisajes. Y lleno de cosas que podemos ir descubriendo en estos nuevos capítulos. Además, querida amiga, que el Valle de la Aconcagua, yo vivo en Los Andes, muy cerquita, a 15 minutos de su casa, ajá, San Esteban, pero tenemos puerto terrestre, estamos en contacto directo con Mendoza, Argentina, entonces tenemos el Santuario Santa Teresa, tenemos un casino, tenemos campo, aire fresco, nieve, cordillera, wow, están todos los paisajes, incluso los que imaginas, también están. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, muy buena promoción de Los Andes. Somos de embajadores que sí, del Valle de Aconcagua. Exactamente. Estamos postulando para esa región también. Qué bueno que sea así. Oye, un gusto de verdad haberlos tenido. Nuevamente repasen las redes sociales de Manos a la Parrilla y los personales también para que los sigan allí. A ti sí, también, claro, José Luis, a tu proyecto. Amor Norte y Sur, ¿cierto? Artesanía. Estamos en Facebook, en Instagram también como Amor Norte y Sur. Y Manos a la Parrilla en YouTube. Los invito a suscribirse, ¿cierto? Para que vayan descubriendo nuevos capítulos. Se arrancan para el 18 unos capítulos de miedo y vamos a dedicar de este al otro un capítulo especial para las mujeres, para que tengan todos los tips para que este 18 no necesiten ningún hombre al lado. Atentas, mujeres, entonces, para que hagamos solitas esa parrilla. ¿Y tus redes, José Luis? Bien, mis redes me pueden encontrar en Facebook como José Luis JL Silva, también en mi ley, que va los días miércoles de 10 a 11 de la noche, en tu propia ley o late, en tu propia ley, todos los días miércoles de 10 a 11 de la noche, destacando un personaje que está marcando historia en el Valle de la Aconcagua. Y bueno, en Instagram estoy como JL Silva 27, así que eso, muy contento. Qué gracias. Bueno, qué bueno. Agradecida de verdad haberlos tenido aquí. Bueno, cuando quieran pueden venir y esperemos. Ahora tenemos los té, esperemos que la próxima vez sea una parrilla aquí en vivo. Ustedes estamos bien preparados. Abrir la ventana y andamos teniendo en el auto. Claro, sí, la vamos a buscar. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes lo saben, esperen entonces todos esos tips en Manos a la Parrilla. Esto fue un capítulo más de Nosotros, la Cuarta y la TV, y nos vemos mañana a las 11 de la mañana.